Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al servicio informativo por la pantalla de TV Cop. Estos son los títulos para la jornada de este lunes 6 de febrero. La intendente de la ciudad de Zapala convocó a conferencia de prensa en su despacho. La delegada gremial ante el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, María Rosario Peniche, de visita en la ciudad. Cierre de los encuentros culturales barriales organizados por la Secretaría de Cultura y Deportes. La avenida Lonquimay, un verdadero peligro para la transitabilidad de la ciudad. Con la presencia de varios medios de la ciudad de Zapala, la intendente Soledad Martínez convocó a una conferencia de prensa en la que tocó distintos temas, como por ejemplo las actividades que desarrolló en Capital Federal en su último viaje. Asimismo, habló acerca de las gestiones que está realizando, presentando un proyecto ante el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de nuestro país. También habló acerca del financiamiento que se estaría logrando para el futuro parque industrial de nuestra ciudad. Bueno, buenos días a todos y todas. La idea de esta rueda de prensa, como les decía recién, es ante la inquietud de muchos de ustedes de cuál había sido el resultado de las gestiones en la Capital Federal. Nos pareció lo más cómodo y en términos de ahorro de tiempo para todos, lo más fructífero. Contarles un poco el esquema de las reuniones. Como lo anticipáramos antes de partir a Buenos Aires, la visita era una visita de índole hasta protocolar, si se quiere. Teníamos intenciones de presentarnos como nuevas autoridades ante diversas oficinas del Gabinete Nacional. Tuvimos una convocatoria del doctor Parrilli a instancias de un pedido de audiencia que habíamos formulado para aprovechar esta visita y poder tener una reunión con él, en donde pudimos presentarle a las distintas autoridades un paquete de inquietudes generales que teníamos. La premura del viaje nos impidió llegar con algunos proyectos puntuales a distintos lugares, pero el recorrido fue una visita, como les decía, el miércoles a la mañana con el doctor Parrilli, en donde le planteamos algunas inquietudes respecto de infraestructura estratégica que creemos que con el que tenemos que dotar a la ciudad y que procuramos recuperar. El doctor Parrilli comprometió gestiones internas en el gobierno para poder en una próxima visita informarnos respecto de con qué funcionarios teníamos que continuar estas iniciativas. En términos generales, planteamos la necesidad de recuperar algunas gestiones importantes que tienen que ver con la terminal de ómnibus, aunque no tuvimos ninguna confirmación todavía. Nos pidió, como les digo, prudencia y un poco de tiempo para ver cuáles son las áreas del gobierno nacional que podrían atender este reclamo. Estuvimos hablando también de las cuestiones de viviendas, estuvimos hablando de las gestiones que nos preocupaban a nosotros respecto de transformar la zona aduanera primaria en aduana Zapala, pero como les digo, con mucha prudencia el doctor Parrilli nos pidió paciencia para poder conocer cuáles son las áreas del gobierno nacional que pueden atender esta solicitud, qué permeabilidad hay para estas gestiones, de modo que han sido solo presentados como inquietudes desde la Municipalidad de Zapala. Luego tuvimos una reunión con el funcionario que está a cargo de la CEPYME, que es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que sobre los primeros días de marzo tiene planificada una visita para Zapala. Con ellos estuvimos puntualmente conversando sobre financiamiento para infraestructura de servicios en parques industriales de gestión estatal, con lo cual rápidamente hemos iniciado las gestiones para lograr que el Parque Industrial Zapala sea inscrito en el Registro Nacional de Parques Industriales y con ello podamos iniciar las gestiones para el subsidio, que es un aporte no reintegrable del Gobierno Nacional, para dotar de gas, agua y luz al Parque Industrial Zapala. Y en su visita de marzo, la intención es convocar a productores y empresarios de la ciudad de Zapala que tengan intenciones, o de la provincia, que tengan intenciones de radicarse en el Parque Industrial, puesto que la CEPYME tiene líneas de crédito con tasa subsidiada a través del Banco de la Nación Argentina y en algunos casos aportes tipo subsidio no reintegrable
para relocalización o instalación de empresas en parques industriales de gestión estatal. Y en el mismo sentido tuvimos una visita con ante la CONADIS, que es la Comisión Nacional de Discapacidad, la licenciada Tiramonti, que es la directora de la CONADIS, que forma parte del equipo de la Dirección Nacional de Políticas Sociales, que asesora directamente a la doctora Alicia Kirchner. Tenemos una visita mañana de una de sus técnicas, del equipo técnico, con el objeto de fortalecer el Consejo Local de Discapacidad y empezar a trabajar en políticas públicas que nos permitan en poco tiempo hablar de una ciudad para todos, que en donde podamos tener infraestructura que no presente obstáculos o barreras físicas para el acceso a personas que tienen distintos niveles de discapacidad. Una charla muy extensa, la verdad que hemos sido recibidos muy bien en todas las unidades del gabinete. Estuvimos en el INCA, en el Instituto Nacional del Teatro, terminando gestiones que los empleados que están a cargo del Cine Teatro Municipal tenían iniciados para cambiar las alfombras, las butacas, terminar de gestionar el equipo de sonido nuevo para el cine y demás. Así que bueno, ha sido un viaje para dejar inquietudes e iniciativas y estamos esperando poder tener respuestas desde todas esas áreas en forma rápida, ¿no? El día martes de la semana pasada cancelamos la deuda de proveedores que teníamos actualizada el 31 de diciembre. Y esto, bueno, nos pone en esta perspectiva, ¿no? Poder liquidar solo los sueldos del personal municipal y esperar la liquidación de nuestras dietas y de los haberes de los técnicos y colaboradores que se sumaron a acompañarnos en un momento posterior, pero preferimos cumplir obligaciones que en algunos casos eran muy importantes, desde agosto, septiembre del año pasado, y en otros casos eran facturas de 75 pesos. Entonces nos pareció que necesitábamos recuperar el vínculo con los comerciantes de Zapala, que se han expresado públicamente y en forma particular también en su voluntad de acompañarnos, y para eso nos parecía que teníamos que tener un gesto respecto de ellos. Y como les digo, las deudas que recibimos al 31 de diciembre fueron canceladas el martes de la última semana. Hay otras cosas que ingresaron después, que están cumpliendo el circuito administrativo, que las iremos cancelando en la medida que podamos incorporarlas a nuestro cronograma de pagos. Tuvimos una visita de la Fundación Loma Negra, que nos anticipó una política que tiene, que ha transmitido a la Fundación la señora Amalia La Cruz Escortabat, respecto de tener obras de infraestructura importante en todas las ciudades en las que la Fundación ha tenido desarrollo. Hay un paquete de cosas que se podrían hacer, entre ellas está la posibilidad de que la Fundación se desvincule del gimnasio y se lo entregue a la municipalidad, pero es algo que vamos a seguir en conversaciones con la Fundación. La Cooperativa de Energía Eléctrica nos presentó el día 12 de enero una solicitud de incremento que no había sido tratada por el Intendente Edgardo Zapac. Viene de la mano de un incremento salarial dispuesto por la Federación de Empleados de la Unifuerza de la Nación. Lo que negociamos, la cooperativa nos pedía el 7,65% de aumento y nosotros, habiéndose caído el 6% correspondiente al plan de obras, hemos autorizado un 6% equivalente, de modo que no se note el incremento en la tarifa. No se va a pagar más el plan de obras y la tarifa va a ser igual, porque ese 6% va a ser en la tarifa. Hay un incremento dispuesto por el EPEN del 25%, que se liquidó ahora, sí. Hay un incremento del 25% previsto por el EPEN en 5 cuotas de 5%. Nosotros le hemos planteado a la cooperativa que no vamos a volver a revisar la tarifa de energía eléctrica en el corto plazo, del mismo modo que no vamos a revisar las tasas municipales, que es una de las razones por las que todavía estamos discutiendo la firma del convenio de colaboración que propone la provincia. Pero en la cooperativa, junto con otras cooperativas, han rechazado el pedido de aumento del EPEN y están nuevamente a la carga, digamos, por la distribución del subsidio que anualmente el EPEN recibe y que no distribuye entre las cooperativas que son sus clientes o respecto de las cuales es su proveedor. Respecto del convenio de cooperación, yo les digo en términos generales la impresión. Efectivamente hay un plazo, según lo que dice la provincia, que es el 19 de febrero.
La provincia nos traslada el convenio en el marco del convenio marco que la Nación le propone a todas las provincias que quieren entrar en el plan de prórroga para el desendeudamiento. Lo que pasa es que a eso la provincia le anexa un paquete de cosas propias. Es cierto que la Nación está fijando un plazo para que las provincias adhieran. Lo que no es cierto es que tenemos que adherir al paquete para que la provincia pueda entrar. ¿Cuál es el paquete que Nación exige? La transferencia mensual de toda la información de la masa salarial de la provincia, de empleados provinciales y de todos los empleados municipales de la provincia. Eso es lo que Nación está pidiendo por una cuestión que tiene que ver con el plan de trabajo regularizado y una nueva circular de AFIP que exige que todos los empleadores completemos un formulario nuevo que se llama 931. Necesitan cruzar esa información. La provincia le agrega todo lo que tiene que ver con la cuestión de las tasas y la mejora de la recaudación local, que en términos generales nosotros acordamos. Acordamos con que hay que unificar la tasa de patente de rodado. En los municipios de primera tenemos un problema muy grande de evasión en los municipios de la periferia que establecen sus propias tasas y siempre son mucho más baratas. Entonces tenemos situaciones de vecinos que radican su domicilio en esos lugares para poder radicar su vehículo y pagar. En eso nosotros hemos venido hace mucho tiempo reclamando una unificación. Eso lo pide el convenio. Lo propone el convenio. El convenio propone modificar el criterio de evaluación de la tasa de servicio retributivo. Nosotros lo tenemos por metros de frente y el convenio propone tomar como base la evaluación fiscal y definir cada municipio la alícuota sobre eso. Nosotros nos comprometimos en la campaña y lo queremos implementar en un proceso de progresión impositiva, que es los vecinos que tienen todos los servicios que paguen un impuesto y los que tienen menos servicios que paguen otro impuesto hasta que puedan tenerlos todos. Sistema más justo, digamos. La evaluación fiscal como criterio para determinar el monto de los impuestos retributivos nos pone en una perspectiva de progresión impositiva. ¿Por qué? La evaluación fiscal es un ponderado de mejora, de vereda, de pavimento, del inmueble, de la localización. Entonces, una casa de 90 metros cuadrados en el Pino Azul no vale la misma que una casa de 90 metros cuadrados en el Bellavista. Simplemente, de modo que de hecho nos pone en una cuestión de progresión impositiva. Lo que ocurre es que el convenio también pide que la tasa de los servicios costee los servicios. Y esa es una decisión que nosotros no vamos a tomar. Porque nosotros no vamos a mejorar la recaudación de la municipalidad recargando a los vecinos que pagan. Queremos proponerle a los vecinos que no paguen, que paguen. Y luego entonces saber qué modificación de la alícuota tenemos que hacer para mejorar la recaudación en la medida de nuestras necesidades. ¿Es usted lo elevaron como pedido de modificación? Sí. Porque Gutiérrez argumentó eso, digamos, que Lo hemos elevado como pedido de modificación. Sí, nos permiten mantener autonomía política y decir nosotros en qué momento caminamos hacia esas modificaciones, nosotros vamos a firmar el convenio. Afortunadamente no porque necesitemos plata ahora, porque hasta ahora no la hemos necesitado, sino porque la verdad que transferir la información a la provincia no nos molesta. De hecho, Daniel Julián está viajando a Neuquén ahora para entregar el resto de la documentación que le adeudábamos porque la pudimos reunir recién ahora. Y se la vamos a transferir todos los meses, firmemos o no firmemos el convenio. Tenemos intenciones de tener digitalizada toda la información de la municipalidad, con lo cual la va a poder tener el contador Gutiérrez o cualquier vecino de Zapala, así que no tenemos problema en eso. Pero lo que no queremos perder es autonomía política. Hoy, el único margen de autonomía política que nos queda es determinar cuáles son las tasas que cobramos, qué tasas subsidiamos y en cuáles intensificamos la capacidad de carga de la municipalidad. No queremos que eso quede atado a un convenio de la provincia. Estuvo de visita en la ciudad de Zapala la delegada gremial ante el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, representante de ATE y CTA, María Rosario Peniche, hizo un detallado informe acerca de las actividades que se vienen desarrollando en pos del bienestar de los jubilados y pensionados de la obra social. Asimismo, habló acerca de las tareas que alcanzan las mejoras por el 80% móvil que beneficia a más de 17.000 jubilados de esta obra social. También presentó distintas opciones en cuanto al turismo para los afiliados locales para que conozcan distintos puntos de la provincia de Neuquén. A partir de el 14 de julio, que me hice cargo en el Consejo de Administración por los jubilados como consejera por haber sido elegida
en toda la provincia, he estado trabajando con el 80% y haciendo convenir todos aquellos sueldos que de por sí estaban bajos. He hecho convenir 10.000 jubilados, 10.000 recibos de sueldo pasaron por mis manos. 10.000 expedientes han pasado por mis manos para controlar, firmar y convenirlo. Solamente me faltan 3.800, que son, porque son 13.800 casi los jubilados, que yo creo que voy a terminar. En julio de este año van a estar todos los jubilados de la provincia con el 80% móvil. Como así también, todos aquellos convenios colectivos de trabajo que hicieron los activos, se los estoy haciendo pagar a los jubilados, aunque estuvieran convenidos con el 80, porque al haber terminado con los convenios colectivos, quedaban por debajo del 80 de esos compañeros. Así que también estoy haciendo convenir ese 80%. Por eso le pido a todos los activos que se apuren con los convenios colectivos de trabajo. Los necesitamos para los jubilados, que no se olviden de los jubilados. Tienen que terminarlo lo más pronto que puedan y hacer los convenios colectivos. Hace poquito, en el mes de diciembre, hicimos un viaje a Mar del Plata con compañeros. También me ha costado hacer eso, pero bueno, lo hemos logrado. Como también he logrado ahora una combi del instituto que nos dieran para los jubilados para hacer viajes a través del instituto. Lo planteé eso en el Consejo de Administración y el secretario general puso mucho interés en mi planteo, en mi cómo lo canalicé, y nos dieron una combi donde podemos realizar viajes dentro de la provincia, porque es una combi con 15 pasajeros. Pero si hay más gente que quiere hacer un viaje al mismo lugar, y la combi saldrá dos veces en el mes, y no van a quedar compañeros sin realizar los viajes. Ahora tenemos uno para el 27, al 17, el 17 al 27. Vamos a San Martín, a Villa La Angostura. Vamos a hacer viaje, vamos a ir a Bariloche, vamos a hacer excursiones en catamarán. Así que bueno, en eso estamos y muy contentos, porque todos esos viajes, de la manera que lo planteé en el Consejo de Administración, este viaje lo van a pagar nada más que, son 10 días, pagan 7 o 5 y van a pagar 100 pesos por mes. ¿Cómo tienen que hacer los jubilados para poder acceder a este beneficio de los viajes de turismo? ¿Ustedes están atendiendo aquí en ATE en un día especial de la semana? Sí, yo vengo todos los sábados. Los sábados a las 5 de la tarde hago reuniones acá en ATE, por una cuestión de que tenemos el salón y por una cuestión de que yo estoy trabajando en Neuquén de lunes a viernes. Por eso no las puedo hacer en el instituto, pero ya voy a ver si puedo forjar un día a la semana para poder venir y atender en el instituto. Pero acá todos los sábados me encuentran a mí. Yo vengo acá, soy de ATE y de CTA, así que todos los sábados me van a encontrar a las 5 de la tarde todos aquellos compañeros
que quieran que les revise los recibos de sueldo, todos aquellos compañeros que quieran que consultar por los viajes, inscribirse, anotarse o que tengan alguna inquietud de decir, bueno, vamos a proponer viaje para tal o cual lugar, siempre y cuando que sea dentro de la provincia, porque son para 15 pasajeros. No hacer viajes largos porque si hubiera mucha cantidad de compañeros que quisieran hacer en un solo viaje, ahí habría que alquilar un colectivo que ya se encarece por el transporte. Chiquita, toda la suerte del mundo en tu gestión y vamos a estar en contacto permanente, nos comprometemos desde aquí de TVCOP a acompañar a nuestros jubilados en todo el accionar que haces vos también allí en el Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social. Bueno, yo te agradezco muchísimo, no solamente yo, te agradezco en nombre de los jubilados, porque de esta manera puedo llegar a cada uno de ellos y si no sería imposible, porque no sé si sabía, acá en Zapala tenemos 1.312 jubilados provinciales del instituto. También si hay algún jubilado que necesite cualquier cosa que yo le tramite dentro del instituto, que le haga alguna gestión, me ven los sábados y a las 5 de la tarde y gustosa se los voy a hacer, porque yo voy a las 7 de la mañana al instituto y son 6, 7 de la tarde y todavía estoy en la oficina trabajando para todos los jubilados. Muchas gracias. En diálogo con el servicio informativo, la licenciada Gabriela Montesino nos habla acerca de todas las actividades que se vienen desarrollando en pos de los encuentros culturales, barriales, que se vienen desarrollando por estos días. Además, nos presenta también todo el panorama de lo que viene para esta temporada 2012. Encuentros culturales barriales. Haceme un rápido balance que creo que fue positivo, ¿no? Bueno, la verdad que sí, positivo, y creo que además de positivo superó las expectativas que teníamos al principio. Si bien al principio arrancamos, empezamos a armar todo con los chicos y la convocatoria fue interesante, no concurría tanta gente como en los dos últimos, que bueno, superaron las expectativas. Y en general todo positivo, sí, muy positivo. A pesar de que una de las ocasiones los corrió el agua. Una nos corrió el agua, otra nos corrió el viento. Así, pero bueno, después reprogramamos y pudimos darle respuesta a las bandas que teníamos convocadas y eso fue interesante porque no quedaron postergados. Ustedes van a tener contacto muy asiduo con los músicos independientes que permanentemente requieren un espacio. Hemos visto que le han dado ese espacio. Sí, la verdad que sí, se acercaron, charlamos, veníamos charlando de antes de comenzar la gestión. Ellos la verdad que son un montón de bandas y se están agrupando y nosotros les estamos dando el espacio que ellos requieren y el espacio lo que acordamos fue que ellos tuvieran un tiempo más largo en el escenario. No tocar dos o tres temas, sino un poco más para que la gente los conozca y ellos mostrar lo que están haciendo realmente. Y la verdad que los géneros son muchos y tratamos de darle respuesta a muchos. Muchos quedaron afuera porque no pudimos convocarlos a todos, pero bueno, también les vamos a ir dando respuesta en el transcurso del año. Están usando y muy bien todo lo que tiene que ver con el bosque comunal, escenario, pileta, un lugar que quizás resultaba impensado para algunos, pero que se ha dinamizado una actividad muy linda en el bosque comunal, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo del bosque, bueno, fue una experiencia satisfactoria o muy satisfactoria, porque también teníamos, o hay como una creencia que ese lugar es para algunas cuestiones y no para otras, y bueno, quedó en evidencia de que realmente se puede hacer lo que uno cree y genera. Es así.
¿Ustedes dentro de las actividades le habían generado o le están generando a los músicos independientes una actividad muy linda? ¿En qué situación se encuentran los artesanos de la ciudad? Bueno, los artesanos de la ciudad en realidad se fueron acercando ellos también, porque los convocamos en un principio, vinieron algunos y de a poco se habrán dado cuenta que van apareciendo cada vez más, vienen, se acercan, charlan y bueno, les estamos dando ese espacio para que ellos estén artesanos, talleristas y se van conociendo y bueno, se van sintiendo cómodos y les gusta la propuesta de trabajo y en esos términos estamos. Generalmente no hacemos un balance en un mes de trabajo, es poco lo que se puede hacer, pero sabemos que tenés muchísimo trabajo y que es muy abarcativa, tenés deporte, tenés educación, tenés cultura, ¿estás haciéndolo de acuerdo a tus expectativas? La verdad que sí, te voy a corregir, educación no depende de esta secretaría. Pero deporte sí, y la verdad que sí, lo estamos haciendo de acuerdo. Igual ya veníamos trabajando antes de la gestión, entonces al tener organizado lo que es anual, lo que vamos haciendo es darle forma ya más concreta a eso que teníamos en papeles. ¿El teatro? El teatro es la pregunta. Bien, el teatro pensando... No me gusta mucho hablar en este ámbito justamente del teatro, pero me parece que a vos sí te gusta porque siempre me preguntás. Pensando en ponernos a ensayar, quizás en marzo, Pareja Abierta de Darío Fo, con dos actores, y bueno, tratar de estrenarla este año. También está guardada otra obra, que no voy a decir cuál es, porque si no después nos van a perseguir diciéndonos cuándo, que también queremos estrenarla este año. Muchísimas gracias, Gaby, y vamos a estar en contacto permanente, vamos a ser tus seguidores. Yo sé que no, el contacto con la prensa no es lo que más te satisface, pero nos gusta la gente que hace. Bueno, muchísimas gracias, bueno, por acá los espero entonces. Las calles de la ciudad de Zapala en estos últimos tiempos se han visto de alguna manera con mucha cantidad de tráfico. Nosotros en este pequeño informe queremos alertar sobre lo caótico que se tornan distintas arterias de nuestra ciudad. En este primer informe les mostramos la avenida Lonquimay, una de las más importantes, debido a que de alguna manera comunica puntos importantes de entrada y salida del turismo que pasa por esta zona. Hace aproximadamente 11 años de labor periodística en radio que vengo encarando este tema de diferentes maneras, con diferentes preocupaciones, con una real preocupación en realidad, porque estamos parados a la vera de lo que es la avenida Lonquimay, que une la Ruta 40 con Ejército Argentino, en un estado deplorable, en un estado lamentable, y hemos venido denunciando sistemáticamente el hecho de que en esta arteria, muy importante en las comunicaciones de nuestra ciudad, se producen carreras de auto en la madrugada, se producen ingreso y egreso de colectivos, camiones de gran porte, con el consecuente peligro y la degradación total que ha tenido esta arteria por el sobrepeso a la que es sometida. Una ruta por demás peligrosa que desde aquí, desde nuestro espacio, pretendemos de que alguien tome cartas en el asunto. Creemos que en esto tendría mucho que ver la Dirección Provincial de Vialidad, nuestra municipalidad. De hecho, vamos a investigar permanentemente de qué manera podemos colaborar en lo personal en toda esta arteria hasta llegar a lo que es las adyacencias de la bomba de agua de la Municipalidad de Zapala, que alimenta el flujo de agua de toda la ciudad de Zapala. Pretendíamos hacer un parque aeróbico porque esta ruta permanentemente es transitada por gente que hace actividades deportivas aeróbicas, con el consecuente peligro porque ante el estado de deterioro en el que se encuentra esta calle, permanentemente los vehículos tienen que transitar por la banquina para esquivar los tremendos cráteres, porque esto ya es un cráter, lo van a poder observar en imágenes. Los vehículos que transitan tienen que tomar la banquina con el peligro consecuente para cada uno de los transeúntes de la arteria que hacen actividad física. Creemos denunciar en el tiempo justo. Vamos a estar
permanentemente visitando diferentes lugares donde veamos el peligro inminente. Generalmente, mucha gente espera tener un accidente para tomar cartas en el asunto. Nosotros ya estamos cansados de estas actividades que tienen que ver con los accidentes. En esta ruta ha perdido la vida más de una persona y eso hace que se torne peligrosa. El llamado de atención está, vamos a investigar, vamos a preguntarle a cada uno de los actores necesarios en la remediación de esta situación para ver de qué manera podemos aliviar el tránsito en esta arteria. En una oportunidad se decía que se tenía que terminar el tránsito pesado. Vamos a investigar y les vamos a estar contando. Desde ya, con nuestras cámaras de TV COP, vamos a estar investigando y siguiendo qué pasa con la avenida Lonquimay. Estos son los datos del tiempo para el día de mañana, martes. El cielo estará despejado, tendremos una mínima entre 14 y 16 grados y la máxima oscilará entre los 25 y los 27 grados. La presión atmosférica estará en descenso y tendremos vientos entre 15 y 60 kilómetros por hora provenientes del sector oeste y hacia el suroeste. Y así llegamos al final una vez más de este servicio informativo por la pantalla de TV COP. Los esperamos mañana a la misma hora y en este mismo lugar. Gracias por compartir con nosotros la información.